Buenas noches a todos los amigos televidentes que cada día ven este prestigioso programa. Muy buenas noches para todos. Me atrevería a preguntarte, cuando hablamos del maestro Rey Añil, ¿quién fue Rey Añil? Mira, para hablar de Rey Añil, hay que tener mucho conocimiento de quién fue Rey Añil, porque él se conocía haciendo vida artística, no solamente en San Francisco de Macorís, sino en todo el país. Si te digo del inicio de su vida, es porque del inicio de su vida me lo contó su familia, pero yo tuve una trayectoria con él desde que empezó a tocar y quizás a su muerte. Rey Añil era un visionario de la música desde los 7 años. Me cuentan que él quería ser guitarrista y empezó a tocar guitarra. Sus padres le compraron una guitarra y estaba tocando. Pero él tenía un vecino que tocaba piano enfrente de su casa y oía el piano y cogió para allá. ¿Y sabe qué? Él aprendió a tocar piano desde muy temprana edad. De 13 a 15 años ya Rey Añil era un pianista. Un tipo que nació para ser artista, para ser músico, y nació para ser maestro de la música de República Dominicana. Pero un músico de estudio, un músico de conservatorio, como lo era él. Sí, él se fue preparando, y cada vez más, y se iba adaptando a la tecnología de la música. Tú sabes que antes, lo que era tambor, agudo, acordeón y piano, él era un estudioso de la música, porque fue que le gustó la música desde pequeño. Y te puedo decir que Rey Añil se dio tan grande en la música que donde quiera que tocaba, volvía a tocar. Me recuerdo cuando yo estuve compartiendo con él, tocaba en la tambora. Eso era lleno de la tambora. Sí, sí, recuerdo bastante bien. En ese tiempo entonces, yo trabajaba en De Luz en los años 92. Y él tocaba la guitarra. En De Luz, cuando se inauguró, había un guitarrista español, solamente tocando, pero como De Luz estaba recién inaugurado, se llenaba como quiera. Y yo sentí como que había un vacío en De Luz porque yo era administrador y hacía la vez de relacionista público. ¿Sabes qué? Yo me robé a Rey Añil de la tambora con su grupo. Y se fue de la tambora a De Luz. Allí estaba tocando Yomaira, Llaves Aires de los Estados Unidos, Francisco, estaba tocando José. Y sentía yo que en De Luz hacía un vacío, había un vacío que faltaba como alguien. Y yo, me gustaba tanto la música, salí a buscar a un artista. Y no sé si tú recuerdas que donde está ahora el lado Bon, había una pizzería que se llamaba Apocalipsis. Sí. Y tocaba entonces el maestro Bertico López. Y ahí tocaba una muchacha que era Magali Lugo. Me la llevé para una De Luz. Estrella. Una estrella. La vi como cantaba, me la llevé para De Luz. Entonces, Rey Añil completó el grupo. Enseñó a tocar a un muchacho que era del barrio, de la calle Bonó, esquina Inver, donde vivía Rey Añil. Y entonces lo enseñó a tocar la batería, que era Ñego. Sí. Sí, mi amigo Ñego. De ahí para adelante, eso fue historia. Y después vino Berkis a tocar. Y por De Luz pasaron todos los artistas para que Rey lo acompañara. Y tú es que quería cantar. Rey era tan fuerte que tú ibas a cantar como que sacaba algo. Y la gente empezaba a cantar, Rey que lo seguía. Y era un gran artista de República Dominicana. Mira, mira, ahí está en caretas, anunciando una fiesta. Sí. Rey Añil y sus estrellas, que así llegó a llamarse. Eso era en La Vega. En La Vega, sí, en caretas. Y también tocó en Robert Caguas en La Vega. Sí. O sea, hasta cuando y en muchos escenarios en Santo Domingo tocó Rey Añil y en Estados Unidos también, porque tú sabes que él estuvo en La Gran Manzana. Claro, claro. Y
Pues ahí era un buen piano que él pues tocaba, llegó en momento a sustituir al maestro Henry Hierro. Ahora, hace un momentito conversaba con mi hermano del alma, Will Hierro, a quien Sí. aprovecho para mandarle un saludo y reiterarle nuestros afectos, tanto a él como a Henry, son mis dos hermanos, y dicho por igual, imagínate tú, somos todos hermanos. Y le preguntaba a Willy, que es una persona muy honesta, muy honesta. Willy, ¿qué pasó con un rey que siendo tan buen músico no trascendió a otros niveles? La respuesta que Willy me dio fue, porque se quedó en San Francisco. Rey apostó mucho al talento local. Sí, co contribuyó. Y contribuyó, apostó mucho. Yo le puedo agregar algo de lo que dice Willy. Mira, cuando él estuvo en la Gran Manzana, él le prometieron estadía allá, que se quedara allá. Y él no le gustó a Estados Unidos. No sé. Y decidió volver a San Francisco, porque él no tenía visión de dinero. No. Él amaba la música y a su familia. Él le prometieron de todo y vino a Santo Domingo y a San Francisco de Macorís, donde su gente, a seguir tocando. Y se quedó aquí, no tiene amor de tanto a dinero como mucha gente. Y una gente tan asequible, yo llegué a Sí. usar varias veces los servicios del maestro Rey Añil, éramos buenos amigos, siempre pues compartíamos escenarios y donde quiera que nos encontrábamos siempre había una conversación, siempre había un tema y sobre todo esas añoranzas de lo que era Deluxe y yo fui brevemente la voz comercial de la guitarra. El comercial que había, las cuerdas de la guitarra vibran al ritmo del placer que sentimos al servirles. Somos la guitarra. Restaurante, pizzería y piano bar, abierto todos los días y música en vivo de viernes a domingo. Sí. Entonces ahí teníamos una excelente relación. Y desde la tambora también, y más cuando pasó a Deluxe, que ya Deluxe era parte de Es nuestra otra cosa. casa. Era parte de nuestra Te casa. recuerda que en Y éramos Deluxe, fijos desde los jueves hasta los domingos. tú arrancaste ahí con el micrófono, Sí, claro. las primeras orquestas profesionales que Sí. yo presenté, se le Okay. agradezco esa, siempre lo he dicho, a Luis Sí. Díaz, que nos dio siempre esa La oportunidad, oportunidad de sí. nosotros presentar lo que Muy era bien. Cocobán, Roca Banda, El Torito, Eddie Herrera, todas las orquestas que desfilaban Miriam por ahí. Cruz. Miriam Cruz. Pero hablando, volviendo a hablar de Reañil, de ese talentoso músico que nosotros nos gastábamos, te puedo decir que Reañil era un maestro. Tú sabes que maestro y profesor no es lo mismo. No es lo A Rey mismo. le gustaba enseñar. Él fue profesor de Bellas Artes. Él dirigió la banda de música de San Francisco de Macorís y daba clases particulares en su casa, a los niños sobre todo. O sea, a Rey le gustaba enseñar. Yo recuerdo que yo tenía una niña en Bellas Artes que estaba estudiando violín y tenía un tiempecito ya. Y Rey no era el profesor de ella, era Héctor. Y tú sabes que Rey me dijo: Luis, escondido del profesor de Héctor, vamos a enseñar a tocar violín. Como una semana ella le enseñó a tocar. Sí, La hija porque mía él se tocaba varios llama, instrumentos. claro, la hija mía no es una gran violinista, pero él le enseñó a tocar el violín. Porque digo, es bueno que aprenda a leer, pero tanta teoría no, vamos a hacer la práctica. Y él le enseñó a tocar violín a la hija mía. O sea, un tipo, un maestro de verdad. Sí. Y así se le decimos todo, el maestro El es allí. maestro Reañil, porque para todos era un maestro. Sí, eso es. Inclusive así es reconocido por grandes artistas, grandes músicos. Mira, ahí está él en su graduación. Sí, porque mucha gente no sabe que Reañil, mírenlo ahí, se graduó de licenciado en agrimensura. Fue agrimensor, pero no lo ejerció porque lo era la música. Él quería tener una carrera, pero era la música y no lo ejerció. Y fue excelente, me dicen a mí, como Como estudiante. estudiante, sí. Para que la gente lo sepa, licenciado en agrimensura fue el maestro Reañín, pero no dejó nunca la música. Es una lástima nosotros Sí. tener hoy que hablar de él sin que él nos escuche. Vuelvo y reitero, los grandes hombres lo perdemos. Y solo después que muere.